me levanté temprano, ¿eh? Quiero que sepas, pues me dormí como a las 4 o 5 de la mañana, entonces relativamente madrugué. Y llegaste a la casa a las 4 o 5 de la mañana, es que llegaste temprano, ¿me entiendes? Así le decía yo a mis padres también cuando me decían, ¿qué son estas horas de llegar? Si yo llegué temprano. What? Hey, hey, how we doing today? My name is AK. Aquí nos encontramos con Ramón Vega. Gracias por estar con nosotros en LA TV hoy. AK, muchas gracias. Un placer y un gustazo enorme estar aquí contigo. Gracias por el tiempo y por el espacio. Nada, activo. Con sí. Un cupón en mano. Despertando. Listos, pero listos. ¿Qué te voy a decir? Este 2021 te ha traído bastante. O sea, firmaste con Sony Latino. Estás sacando tu primer EP. ¿Cómo te sientes? Claro, no, pues es una bendición realmente todo lo que ha llegado en estos últimos años, desde el 2020 que firmé con mi familia profesional que es Sony, todo ha empezado como a llover después de eso, entonces me siento bendecido y súper agradecido con ellos, sobre todo que son los que han hecho posible pues todo este tipo de cosas y al sol de hoy seguimos trabajando, seguimos todos soñando despiertos, pero pues todo ha sido una locura, ¿no? Mis 15 años de salir en el Times Square, de pronto pues salir de la ciudad, primeramente salir de la ciudad, hacer un video oficial a Ciudad de México, la semana que entra voy a hacer promoción, entonces las primeras veces no se acaban y seguimos aquí dando lata, dando guerra y haciendo música y haciendo lo que hacemos, ¿no? Y contento y agradecido con el público también que lo acepta ahí de la mejor manera, lo recibe, lo apoya y le da su cariñito. Pero tú como que, vamos a decir, en todo 2020 te andabas como que preparando mentalmente o todo eso te llegó como que de una, you know, te sentías ya preparado para lo que es esta grandeza? No, yo no, yo así tal cual, así como que yo me estoy preparando emocionalmente. No fue así porque todo fue de sorpresa, todo ha sido bien inesperado, pues. O sea, al igual que la pandemia y la cuarentena, así como llegó inesperadamente y me atacó, pues esto es igual, incluso el estar aquí contigo, o sea, el año pasado yo no tenía ni idea que íbamos a estar teniendo este tiempito juntos, que iba a pasar todo lo que está pasando, me siento bendecido por todo eso, pero sí, yo no tenía ni idea, como te comento, a mí me llegó la cuarentena el año pasado y pues me dijeron, ya sabes que ya no vas a ir a secundaria, ya ahí ya no, y yo me encerré en casa de Cornelio y en pandemia nos pusimos a hacer música. E incluso en el 2020 todavía era como que, pues estamos haciendo algo como para no perder la costumbre. Nos hicimos un campamento, pero todo era así como de cura, pues todo era como para pasarla bien, para seguir gozándola, para traer música en el carro de nosotros y andar escuchando, experimentando. Pero nosotros somos músicos de sangre de cuna del regional mexicano, entonces esto era como una locura, pues no pensábamos en qué iba a culminar, entonces fue en mayo que yo tuve el primer contacto con mi familia disquera y de ahí comenzó todo, y se me voló la cabeza y empezaron los planes y empezó esto y lo otro y se formalizó un poquito, pero todavía somos loquitos a la hora en la que creamos como si fuera la primera vez, pues como si no existiera todo eso y siempre ahí dándolo al 100%. Bueno, entonces hablemos de este EP 2000 Siempre. Siempre. Que son 6 canciones. Yo diría que un primer disco, un primer EP es como una estampilla. Like, estás dando un mensaje de así voy a empezar como artista, ¿verdad? It's a big deal. ¿Qué significa para ti? ¿Qué quieres que sea el mensaje de este disco? Pues mira, primero que nada, tengo que aclarar que tiene un sentimiento bien personalote y bien especial y bien único y bien auténtico. El EP de a mí hacia él por todo lo que existe detrás. Primeramente, pues hay que también hablar sobre que son puras primeras veces. Ayer llegué a esa conclusión. El EP del 2000 siempre está lleno de primeras veces. Eso es, ahí se refleja el experimento, ¿sabes? Se refleja la primera vez. Con las primeras capturas de Ramón Vega frente al micrófono, siento que ahí están dentro del EP, las primeras veces que Ramón grabó un reggae, las primeras veces que Ramón grabó un reggaetón, un trap, esto y lo otro. Realmente todo era primeras veces en ese EP. ¿Por qué? Porque como te digo, surgió pues de la mano de la pandemia, el tiempo que se nos dio fue como nació el EP. O sea, si no hubiera habido ese tiempito que se nos dio a todo el mundo, pues quizá y esto no existiera, ¿no? Entonces, en ese entonces yo no tenía ni idea de qué era hacer un beat, de qué era el
¿cómo se llama? El FL, el Pro Tools. Yo no tenía ni idea. Se acercó mi papá, que era ventanilla, no sé si lo vieron. No tenía ni idea, entonces todo era como primeras veces. A mí me decían, hey, hay que hacerle esto a la rola. Y yo, pues no entendía, era como otro idioma. Y luego, hey, grábale esto, grábale bass, grábale adlibs, haz esto en la guitarra. Entonces, eso yo creo que se refleja mucho en el EP y siento que es algo que tengo que decirlo porque yo siento esa necesidad. Porque, ¿sabes? El tiempo pasa y uno sigue creciendo y este pelo hicimos cuando yo tenía 14 añitos, ahorita estoy al mes de cumplir 16. Y como no queriendo, el tiempo pasa y esa es una versión de Ramón Vega a sus 14 años, pues, cantando lo que sentía su corazón en ese entonces. Y lo que sí siento es que hay mucha transparencia y describe tal cual la personalidad de Ramón Vega en diferentes facetas. Pues eso me encanta y siento que es algo que no vuelve por lo mismo, porque son primeras veces, es como que, ahí soy yo y es esto. Y ahorita seguimos haciendo música, pero es distinto, pues la primera vez nunca vuelve, ¿verdad? Sí, que acabo, es lo que iba a platicar, porque tienes, ya se me iba a salir la mexicana, tienes un montón de diferentes como sonidos. Claro, chingos, hay muchos sonidos ahí. Pues que como te digo, era experimento, como yo vengo de sangre, de base, de la cuna, de músico, de regional mexicano, pues yo siempre con el acordeón puesto, colgado, con los tirantes y la guitarra colgada también para atrás, a donde sea, ese es mi sello y eso es lo que me gusta hacer, lo que hago. Pero yo cuando yo conozco a César y conozco a Ever y conozco a Hans en el campamento que hizo Cornelio y en su casa el año pasado, pues yo siempre me aferraba como que, hey, espérate, mira, yo quiero meter esto, yo quiero musicalizar esto un poquito más, porque sabemos que la música urbana ahorita la mayoría del tiempo, pues todo es sintético, sí, ¿no? Todos son instrumentos sintéticos, pues todo es falso, el bajo lo hacen con un controlador MIDI, con un pianito, la mayoría de los sonidos que hay ahí ya son creados, entonces yo venía como con otra idea, pues porque venía del regional mexicano donde todo lo tocas. Lo tocas con la mano, lo tocas con la, tocas la puerta o tocas, le pegas a la guitarra para que suena como un kickcito, como un snare. Más entonces manual, yo, ¿no? Exacto, más manual. Entonces yo vengo de esa escuela. Entonces cuando llego aquí al urbano, pues me di cuenta que todo era distinto, pero igual siempre tratando de meter eso y no olvidarme de mis raíces y lo que hago y lo que hice y de lo que soy y lo que me encanta hacer. Y yo creo que eso se refleja mucho en el EP también, que está musical. Está musical, ¿por qué? Porque Contigo Mami es un reggae que trae un poquito de rock, que trae un poquito de reggaetón también, que trae regional mexicano y trae bajo locha, acordeón y bajo sexto y guitarra y ukulele. Entonces eso es un poquito más musical, supongo que eso te refieres a la variedad. ¿Está haciendo eso en México ahorita o eres tú como que uno de los primeros que va experimentando así? Pues yo siempre he dicho, la música ya está hecha, todo está hecho. No se sabe, ¿no? Posiblemente lo hicieron anteriormente y no salió a la luz o qué sé yo, no, qué sé yo. Pero sí, yo honestamente, para mí no hay una dirección pues en quien yo me base a la hora en la que obviamente tengo mis inspiraciones, pero que yo diga, ah, bueno, estoy haciendo esto porque él hizo algo así y me gusta eso. No, realmente yo siempre considero como hacer esa diferencia o esa evolución, como yo le llamo, evolución, revolución, como sea que le quieran llamar, pero pues sí, ¿no? Mi respeto también para todas las nuevas generaciones que están haciendo también lo suyo, cosas nuevas, innovando, que los corridos tumbados, que los corridos verdes, que esto, lo otro, regional urbano, que le llaman también y todo eso, ¿no? Pero sí, pues orgullosamente lo decimos, sí, venimos haciendo algo que nuestro corazoncito, nuestra cabeza nos dice. Vamos a platicar un poco porque, como has dicho ya varias veces, vienes de la dinastía Vega, que tiene sus como raíces en los corridos y como en esa música regional. ¿Cuál ha sido el recibimiento de esa comunidad y de tu familia con estas fusiones que has hecho? Mira, la familia lo ha recibido muy bien. Mi familia, mi papá y mi mamá están súper contentos, súper orgullosos. A veces están más pendientes que yo, mi mamá y mi papá. Y primeramente yo creo que eso es lo... Para mí eso es lo primordial, esa es la opinión que a mí me llena y que me motiva y me inspira para seguir adelante. Ellos dos, mi padre y mi madre, ¿por qué? Porque ahí ven. Entonces, eso quiero como que compartirlo porque es algo bonito. Mi papá ayer me decía, ayer que llegué yo de la calle donde andaba y todo, y llego y le doy un abrazo y me dice, hey, ¿qué onda? ¿Cómo va el video? Ya lo estuvimos viendo, ya lo veo más de 5 veces. Mi mamá dice, ya compré el álbum, le da por music y esto y otro, entonces...
eso, la familia lo ha recibido bien, Cornelio, mi hermano mayor, por parte de mis hermanos, pues todo ha sido brutalísimo. Santiaguito, mi hermano mayor, a veces me ayuda para hacer Zoom party con mis fans y me ayuda a juntar correos. Valentín me trae y me lleva para allá y para acá, está conmigo en cada grabación de videos oficiales. Por parte de mi familia todo está súper cool. Hace poquito mi abuela votó por mí en los Kid Choice Awards. Entonces ya sabrás, mi abuelita en el teléfono votando por mí, que mi muchachón guapo y esto y lo otro. Entonces es una bendición, pero por parte de la comunidad, o sea, de la gente que a mí me sigue por lo que yo vengo haciendo, porque sabemos que vengo de hacer covers de música regional mexicana en YouTube, y mi base, gracias a eso, de fans, de seguidores, creció brutalmente, pues de, no sé, 400,000 seguidores en YouTube, más de 300,000 cuando yo todavía hacía covers, ¿no? Y la gente pues me apoyaba, videos con arriba de 5 millones de reproducciones, entonces había una gran base de gente y una comunidad muy grande que me seguía gracias a eso. Entonces yo salgo ya contigo, mami, y sabes los nervios que a mí me dieron. Fueron muchos, pero siento que pues mucha gente lo dirigió y supo... Lo dirigieron, o sea, hablando de mis productores, lo quisieron de la mejor manera como para que no se perdiera la esencia y todo eso. Y el público lo digirió, así se dice, ¿no? De la mejor manera también, porque siento que no se perdió del todo eso. Es como que, bueno, aquí estoy, ¿cierto? Estoy cantando música urbana, estoy cantando, no sé, un trap o un R&B o otra cosa que quizás no escuchas, pero mira, aquí está un acordeón. Y aquí está un bajo sexto también, y aquí estoy yo diciendo, hablando como un mexicano, pues como un cajemense 100%, diciendo palabras pues regional, ¿no? Hablando como con esa actitud, pues. Entonces, de una manera u otra siempre metemos eso y la gente lo ha recibido bien. No te voy a mentir, también existen unos malos comentarios y la gente que igual tomó su camino y se abrieron y no están como que totalmente de acuerdo o no es de su preferencia, pero yo siempre me trato de guiarme en los buenos comentarios y de los malos, pues aprender también. Qué bueno, si son haters, de todos modos te están dando likes y no te están claro, dando claro, likes. Los haters a veces están más pendientes que los fanáticos, en verdad. Exactamente. Quieren ver a ver qué haces mal, dónde se ve mal esto, qué está mal parqueado por ahí. Igual se les agradece por darse el tiempo a todos los haters. Un besito ya a mis fanáticos. Uy, un abrazo. Qué chistoso. Okay. Bueno, son 6 canciones. Es tu hijo este disco, pero de esas 6 canciones, ¿cuál es tu favorita? Mi canción favorita, ay, es que me encanta Contigo, Mami, y Weekend. Me encantan esas 2 canciones. Pero a ver, te digo por qué. Contigo, Mami, es una canción de mi autoría. La primera canción que yo escribí en mi habitación, la primera canción que yo escribí de pies a cabeza fue Contigo, Mami. Entonces, es algo que salió de mi corazón, de mi cabeza, y le tengo pues un sentimiento único, ¿no? En comparación a los demás temas, es como algo bien especial, y me hace tenerle ese sentimiento. Aunque no tiene cara la canción, o sea, no la escribí como pensando en ella o en aquel o en esto o en otro, pero lo hace especial por ese hecho. Y Weekend si tiene cara, ya no vamos a decir nada más. Entonces Weekend también es de mis canciones favoritas. Perfecto. Ok, última pregunta. Y vas okay. a completar esta oración que te voy a decir. Yo soy okay. orgulloso de ser de Sonora. ¿Por qué? Yo soy orgulloso de ser de Sonora porque le echo un de chile a los tacos. Mira, que andas cansado pero bien prendido, así que no me quiero imaginar cómo andas en un día normal. No, tu actitud, tu energía, eso me suma y la transmito. Entonces qué bueno tener este tiempito contigo, gracias por eso. Y si no, pues ayer cambiamos ahí un poquito, pero igual estoy súper contento y feliz. Y me levanté temprano, creo que sepas, pues me dormí como a las 4 o 5 de la mañana, entonces relativamente madrugué, como te dije ahorita, pues es hora de hacer historia, de estar pendiente con la gente, que estamos de estreno, estar con mí siempre, dime, hay que hacer TikToks, hay que ver las historias, hay que responder, y hay que hacer muchas cosas. Sí, que llegaste a la casa a las 4 o 5 de la mañana, es que llegaste temprano, ¿me entiendes? Así le decía yo a mis padres también cuando me decían, ¿qué son estas horas de llegar? Si yo llegué temprano. Sí, no, llegamos temprano, ¿no? Llegamos como las,
Llegué más temprano, pero me dormí tarde, pues llegué como a las 2 de la mañana, pero a las 4 o 5 ya con el teléfono, viendo las historias, viendo, ¿sabes?, los comentarios en YouTube del video de Dimi y todo ese cotorreo tan, tan bonito que pues hay que darle su tiempo y la atención, ¿no?, que se merecen, pues. Tanto hace uno, tanto existe un proceso tan grande y detrás de cada lanzamiento que el video, que esto, lo otro, aquello y esto, fulanito, menganito, y que tienes que hacer esto y lo otro, y al final sale, como para dejarlo así en la calle, ¿verdad? Pues ahí veremos qué pasará. No. No, sí, esto está aprendido. Ajá, apenas está. Está aprendido. Se aprendió el cerro, decimos acá nosotros, en acá para estos lados, para el norte. Muy bien, Ramón. Vega, felicitaciones en tu primer EP. Como dijiste, esto se acaba de encender el... ¿Cómo dijiste? Se acaba de prender el cerro. Ahí va. Eso. Felicitaciones y gracias por estar hoy con nosotros en LACV. Gracias a ti, Ana Karen. Un placer enorme, un gusto estar aquí contigo, por el tiempo, por el espacio, agradecido. Y bueno, dejen de apoyar ahí mi música, no me suelten de la mano y estén pendientes de cada lanzamiento new de Pajarito.